La verdad que estamos muy agradecidos con el día que nos tocó y bueno, estamos felices por la cantidad de gente, a pesar de los bailes y las fiestas que hubo anoche y hoy también tenemos buena cantidad de público. ¿Qué tenemos hoy? Cuéntenos. Bueno, hoy el menú es prácticamente el típico, el tradicional de Aldea Protestante. De entrada, choricito con ensaladas varias, pollo al horno con papa y de postre helado. Y te digo, la gente viene para comer pollo. Muy bien, para comer y degustar el pollo, ¿no? El secreto que tienen ustedes acá. Tal cual, el pollo. Y bueno, a la tarde después tenemos mesa dulce, va a haber agua para mate. O sea, la gente ya viene muy predispuesta a divertirse y a pasarlo lindo. Gente de todos lados hemos visto, como siempre, ¿no? Sí, sí, hay de Refino, Merú, de Victoria, hay de Urdina Rhein. Bueno, obviamente Crespo, Paraná. Todo lo recaudado para seguir juntando, seguir realizando trabajos. Tal cual, para seguir hermoseando y terminar el salón. Parte también de la comisión de los alemanes de Volga acá de protestantes, también colaborando con esto. Bien, esto siempre es parte de todos los eventos que se realizan, ¿no? Más allá de 2 años de pandemia, pero bueno, ahora se puede realizar todo con normalidad. Claro, a partir de hace poco tiempo se empezaron con las fiestas. Los primeros fue el centro jubilado, que empezó con las fiestas hace muy poquitos días atrás. Y bueno, y hoy nos toca a nosotros, la Asociación de Alemanes del Volga. Es la única zona o la única aldea que hace cosas diferentes, porque la mayoría hace carne al horno y nosotros, nuestra especialidad es el pollo, por el condimento de nuestras cocineras, que es especial. Y bueno, está el secreto ahí, que todos vienen a comer nuestro pollo. La gente ve el fruto de los organizadores, que todo lo que se vuelca o lo que se recauda en las fiestas, en la cuota social, se vuelca al salón, para que cada día esté mejor y haya mejores servicios, mejores prestaciones, más sillas, más tablones, más espacio, más comodidad. Si uno quiere alquilar el salón, casi no tiene que contratar decoración, porque está muy bien hecho el techo, las pinturas. Entonces la gente se ahorra mucha plata o alquilando este salón por esa situación de cómo está. Y Julio, como presidente de la comuna también, bueno, importantísimo todos los avances y bueno, y el ingreso, cómo se está trabajando. Sí, la verdad que estamos muy contentos con el tema del acceso. La gente me lo hace saber acá en la fiesta, muchos me conocen y bueno, todos me halagan. Y bueno, pero no es solo de una persona, sino de un conjunto de gente que me acompaña en la comuna, que se pudo lograr el tan ansiado acceso y la ampliación del puente y bueno, la repavimentación de la planta urbana también en una parte. ¿Cuántas roquitas tenemos hoy? 80. 80 roquitas. Rosquita. 410 pedazos más o menos salen en total de eso. ¿El choricito de la aldea, de la zona, de dónde? Sí, de la aldea. Son las, a ver, 12 y 20, ¿para qué hora va a estar todo? Y que para la 1:30 por ahí van a estar, hasta que llegue el pollo y todo. Muy bien. ¿Se larga el choricito luego el pollo? Sí. ¿Se lo lleva a fuego tranquilo, abraza tranquilo? Sí, tranquilo nomás. ¿Está solo o quién lo acompañó hoy? No, Fogel. Fogel, que se nos fue por ahí, ¿eh? Sí, a las 9:30 prendemos fuego y lo dejamos hasta que se hace la brasa después. Tranquilo hasta que esté hasta la hora. Siempre ponemos un poquito más porque para repetir para la gente.